Muy buenos días, amadas familias. Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar con ustedes aquí conectados en esta preciosa mañana a través del internet, a través de nuestra plataforma de Facebook. Y bueno, disfrutar nuestro servicio al Señor en esta mañana a través y aprovechando estas redes sociales. Una invitación, un saludo a todas las familias que hoy se están congregando en esta mañana, tanto en el territorio de Colombia como fuera de Colombia, y a donde va a llegar este video, donde va a llegar esta transmisión. Así es de que reciban un caluroso saludo en esta preciosa mañana. Dispongamos nuestro corazón, mandemos el like para compartir el link que tenemos, hermano, el enlace para que podamos salir en vivo con estas personas, familias, vecinos que se pueden conectar en esta mañana para adorar y bendecir el nombre del Señor nuestro Dios. Vamos entonces a orar para consagrar este tiempo en las manos del Señor, disponer nuestro corazón para adorar y bendecir y exaltar su santo nombre. Muy buenos días para todos, familias. Les amamos y les bendecimos, esperando que todos allí en casa estén absolutamente bien. Bueno, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y para esto vamos a estar en el Salmo capítulo 42. Salmo capítulo 42. Vamos a estar desde el versículo 1 en adelante. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y todos decimos un fuerte amén. Vemos que la palabra nos está hablando, ¿cierto? Este salmo es muy conocido por todos nosotros. Aquí la palabra nos está diciendo que como un ciervo cuando está necesitado del agua, corre, ¿cierto? Y busca el agua porque tal vez está en medio de un caluroso día y no está allí el agua como para que él disponga de tomar. Y dice que así como ese ciervo brama por las corrientes de las aguas, clamando, así debe estar nuestra alma por nuestro Dios cada día. Sabemos nosotros que nuestro cuerpo físico necesita de agua constantemente y que aun cuando nos levantamos casi siempre, no sé, pero por lo menos yo, lo primero que hago es tomar algo líquido, ¿cierto? Agua, estamos buscando agua, empezamos el día tomando agua y así nos dicen los médicos que debemos tener nuestro cuerpo constantemente hidratado. Entonces, así quiere el Señor que dice que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, que cada día nosotros vengamos y nos presentemos delante de su presencia, que así como tal vez como el día de ayer acá en Zipaquirá que estuvo tan hermoso con ese sol caluroso y queríamos estar tomando todo el día agua, así también anhelemos tomar del agua del Señor, que querramos estar buscando de su presencia. El salmista nos dice que él no se interesaba por los problemas ni las dificultades que estaba pasando, por las aflicciones que estaba teniendo. Él se interesaba era por saber que Dios era su fortaleza. Por eso dice en el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, que así como de pronto estemos pasando ahorita mismo por una angustia, por una aflicción, necesitamos fortalecernos de Él. Y es el agua que más debemos de buscar y debemos de beber.
En medio de una sequía podemos recurrir a Dios, pero Él quiere que no sea en medio de la sequía. Él no quiere que solamente le busquemos en medio de la necesidad. Él quiere que todos los días de nuestra vida le estemos buscando, estemos fortaleciéndonos con su presencia, pero sobre todo con su palabra. Así es que yo les invito que, como hoy estamos empezando una semana, estamos iniciando una nueva semana del mes de septiembre, le digamos: Señor, yo quiero que tú refresques mi vida. Y solamente podemos refrescarnos con la poderosa presencia y palabra de nuestro Dios. Decimos amén. Padre, hoy queremos colocar en tus manos este día. Queremos ser agradecidos nuevamente contigo, Padre Santo, porque Dios, tú nos regalas un día más de vida. Precioso Espíritu de Dios, yo te pido que tú entres en cada habitación, allí en cada sala, en cada comedor, donde cada una de las familias esté, Señor, Padre, recibiendo, Señor, esta transmisión. Que tu Espíritu Santo entre, Señor, y pueda, Señor, estar allí dando consuelo a ese corazón abatido, a esa alma que se encuentra desconsolada. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece, Señor, aquellas vidas que hoy están, Señor, tal vez desanimadas, que tienen, Señor, algún vacío en su corazón. Padre Celestial, en tu nombre estamos clamando y pidiendo que tú seas el que refresca, Señor, cada una de nuestras almas, que tú seas esa agua, Señor, que da vida a nuestras vidas. Espíritu de Dios, sopla, Señor. Ahora mismo te pedimos que, Señor, Padre, despoje de nuestra mente todo aquel pensamiento que quiera venir, Señor, a cargarnos. Toda aquella, Señor, tristeza, Señor, tú te la estés llevando. Bendecimos, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, y clamamos para que tú, Señor, a través de tu palabra seas obrando. Señor, quita todo lo que no sea tuyo de nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a cada día a permanecer más unidos, Señor, y fortalecidos por ti. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús queremos adorarte, queremos exaltarte, precioso Rey. Y queremos pedir, Señor, que la presencia tuya nos acompañe ahorita, Señor, porque, Padre, hay libertad, Señor, cuando te tenemos a ti en nuestras vidas. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Recibe toda nuestra adoración, Padre Santo. Amén y amén. Señor, por probar.
porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Vamos, levanta tu voz y dilo con nosotros. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos, dile una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Tenemos libertad, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Vamos, dilo. Hay libertad y en la casa. Hay libertad y al danzar. Y hay libertad y en la casa. Sí, Señor. Y hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Claro que sí, hay libertad en la casa, en la presencia del Señor nuestro Dios. Una vez más, qué alegría poder estar nuevamente conectados con ustedes, pero también para compartir la palabra del Señor nuestro Dios, para ser edificados en el cuerpo de Cristo, para ser nosotros instruidos en sabiduría, en inteligencia, en la bendición del Señor Dios Todopoderoso.
Así es de que reitero esta cordial bienvenida a todas las personas que hoy se conectan a través de nuestro Facebook Live de la Iglesia Wesleyana de Zipaquirá, Vida Abundante. Por favor, no olvide enviarnos su saludo. Número dos, compartir el enlace. Vamos a predicar ya el mensaje, la palabra del Señor nuestro Dios. Y número tres, también sus testimonios y peticiones de oración. Así es de que vamos a ir a la palabra del Señor nuestro Dios. Quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3. Libro de los Proverbios, capítulo número 3. Y tome usted atenta nota a lo que hoy el Señor nos va a hablar en esta mañana. Proverbios, capítulo número 3. Mientras usted abre su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, quiero darles tres anuncios bien importantes. Número 1. Recordarle nuestros servicios. Martes, altar familiar, 7 de la noche. Jueves, 7 de la noche. Y el domingo a las 9:30 de la mañana. El segundo anuncio es que tan pronto termine esta transmisión de nuestro servicio, entonces nos conectamos a través de la plataforma de Facebook. Aquí también en la Iglesia Wesleyana, Vida Abundante de Zipaquirá, a través de nuestra página para la Iglesia Infantil. Los niños son instruidos en la palabra del Señor nuestro Dios. Así es de que tan pronto termine este servicio, bueno, vamos a tener lo que es la Iglesia Infantil. Un tercer anuncio es que vamos a hoy a disfrutar y a celebrar y a compartir la Santa Cena. Tan pronto termine el mensaje, seguimos con la Santa Cena del Señor. Y un cuarto anuncio que necesitamos tener en cuenta es que cuando terminemos la Santa Cena del Señor, les pido el favor que no se desconecte. Quiero darles un anuncio muy importante, instrucciones importantes y consejos que pueden preservar su vida. Vamos a hablar por unos minutos acerca de la decisión o para que usted esté informado con respecto a aperturas de iglesias. Número dos, a poder tener algunos consejos o una instrucción para preservar en nuestra vida. Así es de que le pido a todos los miembros de nuestra iglesia y a los que se conectan que por favor no se desconecte tan pronto terminemos el servicio de la Santa Cena, porque voy a tener en unos minutos una instrucción. Pero lo primero, la palabra del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Muy bien, vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3, versículo 31. Proverbios 3, versículo 31. Proverbios capítulo 3, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. No envidies al hombre injusto, ni escojas o no sigas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Versículo 33 dice así: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán deshonra o ignominia. Muy bien, en esta mañana quiero tocar un tema que he titulado Los siete pecados que aborrece Dios, parte 1.
Parte 1. Los siete pecados que aborrece Dios. Parte 1. Muy bien. El libro de Proverbios es un libro de consejos. Es un libro de instrucción de parte del Señor con el fin de que nosotros, sus hijos, su pueblo, alcancemos sabiduría, entendimiento, que es inteligencia, y también normas de conducta, normas de vida. Ese es el propósito del libro de Proverbios: alcanzar, recibir instrucción para alcanzar sabiduría, inteligencia, y para que esta sabiduría e inteligencia nos lleve a tener un cambio de comportamiento, de actitud, un cambio de vida. Y eso es lo que el Señor nos da a través de este libro. Ahora, en el capítulo 3 que acabamos nosotros de leer, el proverbista nos dice que hay una diferencia entre la casa del justo y la casa del impío. Hay una diferencia. Por eso el versículo 31 dice: no envidies al hombre injusto, ni siga ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su amistad, su comunión íntima, es con los justos. Es con los justos. Muy bien, hay una diferencia, dice la palabra del Señor, entre la vida del justo y la vida del injusto, del perverso, del que obra en maldad. ¿En qué radica esa diferencia? ¿En qué radica la diferencia del uno al otro? Y desde luego, esa diferencia no radica ni en los bienes materiales de esta tierra. Esa diferencia no radica en los lujos y comodidades de esta vida. Entonces, ¿en qué radica particularmente esa diferencia? Esa diferencia tiene que ver con el final de la vida, con el final de los tiempos, con el final de la vida. Y creo que estamos viviendo tiempos finales. Creo que estamos teniendo señales de la venida de nuestro Salvador Jesucristo y de tiempos, hermano, finales. Así lo entendió el salmista Asaf en el Salmo capítulo 73. Por favor, vaya conmigo al Salmo capítulo 73, versículo 1, y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, y dice, para con los limpios de corazón. Fíjese que no está diciendo que Dios es bueno para con todos. Dios es bueno, escúcheme bien, no para con aquellos que simplemente asisten a una iglesia, sino para aquellos que buscan la limpieza del corazón. El versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y el versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, de los malvados, viendo la prosperidad de aquellos que viven impíamente o apartados del Señor nuestro Dios. Esto lo llevó al salmista a tener una desilusión en su vida, una frustración, al no entender la diferencia del justo y del injusto. Tanto lo llevó, digamos, a esta desilusión, que en el versículo 13 escribió lo siguiente. Él dijo: verdaderamente en vano, es inútil, no sirve para nada. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en
inocencia. Quiere decir que la desilusión por mirar la casa o la vida de aquellos que prosperan sin tener en cuenta a Dios, que viven perversamente, lo llevó a una desilusión en su vida. Y él dijo, en vano, inútil ha sido la limpieza, la consagración de mi vida. Ok, ahora todo esto cambia en la vida del salmista cuando en el versículo 17 dice así, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y el versículo 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Y el versículo 19 dice, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, y como del sueño que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Lo que dice el salmista es, entrando en el secreto de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde radica la diferencia entre el justo y el injusto? No radica en la cantidad de bienes materiales que poseamos. No radica en las comodidades o lujos de esta vida. Radica en el final de la vida, porque todos vamos a llegar a un final de la vida. Y el Señor pronostica y dice que al perverso, al malvado, al que vive impíamente, entonces le espera la destrucción repentina, la ruina, la desgracia. Pero al justo, entonces le espera al final del tiempo y de todo la honra, no la deshonra. Le espera la bendición y no le espera la maldición. ¿Cuántos decimos amén a eso? Muy bien. Ahora, el libro de Proverbios también nos dice que Dios abomina al perverso, abomina al malvado, abomina aquel que hace mal. Por eso le dice al pueblo de Dios, no tengas envidia, ni sigas ninguno de esos sus caminos. Pero la verdad es esta, y debemos entenderla en esta mañana. Dios no aborrece al pecador. Dios ama al pecador. Lo que aborrece es el pecado. Lo que aborrece es la maldad que hace sufrir el corazón de los hijos de Dios. Eso es lo que Dios aborrece. Pastor, ¿y usted por qué dice que Dios no aborrece al pecador, sino que aborrece al pecado? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios aborreciera al pecador, no hubiese dado a su Hijo en la cruz del Calvario, no había provisto esta salvación, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero este amor que nosotros no alcanzamos a entender ni a comprender del Señor nuestro Dios fue el que lo llevó a entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue este amor el que lo llevó a entregar a su Hijo. Por eso Juan 3:16 dice eso. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice así, mira, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice de esta manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces queda claro dos cosas: el final de los perversos y de los malos no es nada agradable. El final de los justos es un final de honra, es un final de bendición. Pero también nos queda claro, en segundo lugar, que Dios no aborrece al pecador. Queda demostrado por su amor, porque envió a Cristo Jesús, su Hijo, a morir por todos nosotros. Que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios aborrece al pecado? En primer lugar, porque hace sufrir el corazón de sus hijos. El corazón de sus hijos sufre, y también el corazón del Señor nuestro Dios. Hay un sufrimiento. El pecado siempre trae sufrimiento. Por favor, vayamos al libro de Proverbios nuevamente. Capítulo número 6, versículo 16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Y dice la palabra del Señor así: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Está hablando de siete pecados que Dios aborrece. No al pecador, sino al pecado. Es lo que Dios aborrece. Y la palabra del Señor nos dice que hay siete pecados que Dios aborrece. ¿Y por qué aborrece el Señor estos pecados? ¿Por qué los abomina? ¿Por qué los detesta? Porque hacen sufrir el corazón de sus hijos. Y número dos, porque hace sufrir su corazón. ¿Qué padre quiere castigar a sus hijos? ¿Qué padre desea el mal para sus hijos? Ningún padre. Y nuestro Dios no desea el mal para nosotros. Dios desea todo lo bueno para nosotros, sus hijos, tanto que dio a su único hijo por nosotros. Así es de que el Señor dice y deja muy claro y acentúa para nosotros: hay pecados que yo aborrezco, y hay siete pecados que Dios aborrece. Y en eso es que vamos a desarrollar este domingo y el próximo domingo los siete pecados que Dios aborrece. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 17 y habla acerca de los ojos altivos. Este es el primer pecado, los ojos altivos. Esto tiene que ver con el orgullo. El orgullo es el primer pecado que Dios aborrece, así como la humildad. Es la madre de todas las virtudes. El orgullo, escúcheme, es, podríamos decir, el peor pecado, y también, hermano, el que lleva o trae consigo otros pecados. Por eso el Señor lo coloca en primer lugar, el pecado del orgullo. Ahora, Proverbios capítulo 16,
Proverbios capítulo 16, dice así en el versículo 18. Proverbios 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso el versículo dice, mejor, el 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos o riquezas con los soberbios. Antes de la caída es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la altivez del espíritu. Podríamos decir, hermano, con toda seguridad, que así como decimos que detrás de un avivamiento podemos rastrear un hombre y una mujer que están de rodillas orando y clamando al Señor nuestro Dios, así detrás de todo fracaso, de toda ruina, de toda desgracia, de toda miseria, de toda destrucción, detrás de eso se encuentra el pecado del orgullo. Es el pecado del orgullo. Detrás de toda desgracia, detrás de todo fracaso, detrás de toda destrucción, podemos hallar entonces, hermano, el pecado del orgullo. Allí lo encontramos. ¿Sabe? Este es un pecado que siempre yo digo, no es fácil de reconocer, pero una forma de rastrear si hay orgullo en nuestro corazón es que detrás de cada caída, detrás de cada, escúcheme, situación adversa que a veces vivimos en este mundo, podemos rastrear y podemos decir que hay orgullo, que hay soberbia. ¿Sabe? La palabra del Señor nos enseña que si en verdad nosotros vivimos a los pies de Jesús, no debería haber orgullo en nuestro corazón. Si nosotros en verdad aprendemos y estamos a los pies de Jesús, no debería, escúcheme, haber orgullo en nuestro corazón y en nuestra vida. Lo que dice el libro de Mateo, capítulo número 11, versículo 29, dice así la palabra del Señor nuestro Dios. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice así: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto quiere decir que si usted y yo vivimos a los pies de Jesús y aprendemos de Él, entonces tendremos un corazón lleno de humildad. Si en verdad estamos viviendo a los pies del Señor Jesús, si estamos viviendo en nuestra propia humanidad, carnalidad, hermano, y religiosidad, es difícil tener un corazón lleno de humildad. El Salmo capítulo 131, Salmo capítulo 131, nos dice que la humildad está en relación al corazón. Salmo 131, versículo 1 dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Esto nos dice que la humildad está en relación con el corazón. No está
con lo externo, sino con lo interno, con un corazón santificado, con un corazón puro. Por eso el salmista decía, ciertamente es bueno nuestro Dios para con Israel, para con su pueblo, para con aquellos que tienen un corazón limpio. Si nosotros tenemos un corazón limpio, santificado, ahí hay humildad. No tiene que ver nada con lo externo. No tiene que ver con la manera donde nosotros vivimos, cómo vivimos, o cómo nos vestimos, o lo que comemos, o lo que disfrutamos. Tiene que ver con el corazón. La humildad está relacionada con el corazón, no con lo externo, sino con lo interno, y con tener una vida sometida a la voluntad del Señor nuestro Dios, a la mente del Señor nuestro Dios. Este es el primer pecado que Dios aborrece y debemos nosotros tenerlo muy claro. Por eso debemos nosotros vivir a los pies de Jesús y someter nuestra vida a la voluntad del Señor nuestro Dios. El segundo pecado que Dios aborrece, nos dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 17, que este segundo pecado se llama la lengua mentirosa, los ojos altivos y la lengua mentirosa. La lengua mentirosa tiene que ver con la falsedad. Este es un pecado que Dios aborrece y que nosotros no le prestamos mucha atención, mucho cuidado. La mentira es engaño, la mentira es falsedad. Y el Señor dice, yo aborrezco la lengua mentirosa. ¿Sabe? Hay mucha gente en este mundo que vive envuelto en un mundo de mentiras, de falsedad, de engaño. Y el Señor dice, yo aborrezco ese pecado. El apóstol Juan dice que nuestro Dios es luz y Él es verdad, que no hay ningún engaño, que no hay ninguna mentira en Él. Quitar la honestidad y quitar la integridad de la vida es destruir los verdaderos fundamentos. Tarde o temprano, una vida de mentira, una vida de engaño, una vida de falsedad caerá porque no tiene fundamentos. ¿Sabe? El pecado de la mentira comenzó en el Edén. Allí comenzó el pecado de la mentira, del engaño. Y de ahí se traspasó a toda la raza humana. Pero Dios dice, yo lo aborrezco. Yo aborrezco el pecado de la falsedad, del engaño, de la mentira. Porque ¿quién profirió este engaño? ¿Quién profirió el pecado de la mentira? Satanás, cuando le dijo a la mujer, no morirás si comes del árbol, sino que vivirás. Allí entró con el pecado de la mentira. Y hay mucha gente que sigue muriendo, si no físicamente, hermano, sí espiritualmente, sí, hermano, económicamente, sí en su salud física y en todo su entorno por el pecado del engaño y de la mentira. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, le dijo a los fariseos que Satanás es el padre de las mentiras. De él proviene, de él es. Y Dios desea que nosotros seamos sinceros en lo íntimo, en nuestro corazón. Esta sinceridad viene del corazón. Salmo capítulo 56. Salmo capítulo 51, perdón. Salmo capítulo 51, versículo 6, dice así. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios.
he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. El Salmo 51 es conocido como el Salmo del Penitente, escrito por David en pleno arrepentimiento. Y él nos dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiere decir, hermano, que si usted y yo necesitamos sabiduría, tenemos que comenzar, hermano, por ser personas honestas, íntegras, en nuestro corazón, en lo interno. Dios no desea simplemente una virtud externa, una virtud de apariencia. Dios desea una pureza de corazón. Dios desea que nosotros seamos sinceros en lo íntimo del corazón. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Dos pecados que Dios aborrece, el pecado del orgullo y el pecado de la falsedad. Pero el tercer pecado que en esta mañana trataremos se llama el pecado del asesinato. Proverbios capítulo 3, capítulo 6, libro de los Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Versículo 17, dice, los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, y el tercer pecado que Dios aborrece, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos que matan a aquel que no se puede defender. ¿Sabe que este fue el primer pecado que hizo doler el corazón de Dios? El asesinato fue el primer pecado que hizo el corazón doler el corazón de Dios. Cuando Caín mató a Abel y Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y le añadió otro pecado, el de la mentira. Dijo, no sé. Y esto hizo que el corazón del Señor se doliera. Por eso, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y le da los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, el sexto mandamiento es, no matarás, no matarás. Y podemos, hermano, relacionar, escúcheme, este pecado, porque Dios está a favor de la vida, podemos relacionarlo con el aborto, con las masacres, con los homicidios que hoy día estamos viviendo y que vive la humanidad. Dios aborrece este pecado, el pecado del derramamiento de sangre inocente. ¿Sabe? Por eso Jesús, el Hijo de Dios, dio la vida por nosotros. Y yo me preguntaba, ¿cuánto le dolió el corazón al Señor nuestro Dios? ¿Sabe? Porque su Hijo fue inocente, santo, sin mancha, dice la palabra del Señor nuestro Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hay gente que hoy adora los cielos, las estrellas, el sol, la luna, el horóscopo, pero hay alguien que es más sublime, más santo, más inocente, sin mancha, sin mácula, y se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor dio su vida por nosotros. Este Salvador impecable y silencioso murió por nuestros pecados. Ahora, permítame recordar lo siguiente, que Jesús, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, catalogó el odio al mismo nivel del asesinato. Este pecado Dios lo aborrece. Pero cuando Jesús vino a revelarnos al Padre, dijo, no solamente a este nivel del derramamiento de sangre, sino el odio en el corazón le hace doler el corazón a nuestro Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, se está refiriendo al Éxodo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, escúcheme, al infierno de fuego. Señores, el odio en el corazón, el odio en nuestro corazón es abominable delante del Señor nuestro Dios. No podemos odiar a nadie. No podemos tener rencor contra nadie. No hay justificación para ello. No, si hay odio en su corazón, si hay rencor en su corazón contra alguien, yo le pido que se acerque al Señor nuestro Dios, nuestro Salvador, y reciba de su gracia, y podamos nosotros perdonar y amar al ofensor. Así se ha considerado nuestro peor enemigo. Concluyo y termino en esta mañana con estas palabras. Por favor, présteme atención. ¿Identifica usted alguno de estos tres pecados en su vida? ¿Los identifica? Quizás el orgullo, quizás la falsedad, quizás el odio y el rencor, porque tú digas, yo no empuño un arma, un cuchillo, yo nunca he hecho eso ni haría eso, pero quizás hay odio, hay rencor en su corazón. ¿Identifica usted alguno de estos pecados? Permítame decirle que Jesús, el Señor, que Dios, así como aborrece el pecado, Dios nuestro Padre Celestial, como aborrece el pecado, también nos ofrece perdón para todos nuestros pecados. Dios, a través de la muerte de su Hijo, a través de su gracia, a través de su amor y de su misericordia,
nos ofrece perdón para todos nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 6, dice en el versículo 9 de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 9. Yo quiero que vaya hasta allí conmigo. Dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Yo digo que este es el peor final para cualquier ser humano. Este es el peor final para cualquier ser humano. La palabra declara y dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Este es el peor final. ¿Puede una persona disfrutar de todos los placeres de esta vida, de todos los lujos, de todas las comodidades de esta? Pero recuerde que esta vida es temporal y pasajera. Y yo creo que esto es lo más tremendo para un ser humano, que al final de sus días y de sus tiempos no pueda heredar, no pueda disfrutar del reino de Dios. Y sigue diciendo la palabra: no erréis, no se equivoque. Esto no es el que peca y resta empata. No, no erréis, no se equivoque. La Biblia es muy clara: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabe qué es lo que hacen algunos? Quizás después de que una persona fallece, tratar de pagar con oraciones, con rezos, con indulgencia, con ceremonias, con rituales, lo malo que una persona ha hecho en esta vida. Cuando Dios ya ha ofrecido su perdón y lo ofreció en la cruz del Calvario, allí ofreció el perdón para todos nuestros pecados. Llámese el orgullo, llámese el pecado de la falsedad, llámese el pecado del odio, del rencor. Y dice el versículo 11: y esto erais algunos. ¡Ay, maravilloso! ¡Cómo me encanta esta palabra! Podríamos parafrasearla y decir, y estos éramos nosotros. Todos nosotros éramos esto, lo anterior. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, no por pertenecer a una religión, no por tus buenas obras, no por tu buena conducta o moral, sino que ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es maravilloso, hermano. Saber que Dios no aborrece solamente el pecado, sino que aquel pecado que hace sufrir a la humanidad, el corazón, a los hijos de Dios, Dios le ofrece ese perdón. Isaías capítulo 53,
Versículo 5 y 6 dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores, señoras, Dios aborrece el pecado, pero Dios ha provisto en esa cruz del Calvario la vida de su Hijo, quien murió por nosotros, para pagar por todos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se recibe este amor, esta gracia? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por esa gracia, ese amor de nuestro Dios, sois salvos. No dice que por pertenecer a X o Y religión, sino por la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Sois salvos por medio de la fe, de creer y de confiar en el Señor. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Es por su gracia que usted y yo somos salvos, somos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso, en esta mañana, le invito que nos acerquemos a nuestro Salvador. Y Señor Jesucristo, y si reconocemos o identificamos algunos de estos pecados, el orgullo, la vanagloria, la vanidad de la vida, si reconocemos el pecado de la falsedad, de la mentira, del engaño, si reconocemos el pecado del odio, del rencor, del asesinato, ¿por qué hoy no acercarnos? Esta es la invitación a nuestro amado y fiel Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y recibir hoy el perdón de estos pecados. ¿Por qué no nos acercamos a Él por la fe? A nuestro clemente Salvador, quien sufrió por nuestras maldades y por nuestros pecados. Esa es la invitación. Esa es la buena noticia. Que Dios perdona todos nuestros pecados por medio de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y por esa misma fe, Él nos hace partícipes de su reino, herederos de su gloria eterna. Y por esa misma fe, Él puede limpiar nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Y aquí nos acercamos delante de ti. Nos acercamos a tu presencia, Señor.
Espíritu Santo. Hoy reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos, Señor. Señor, tu palabra es muy clara y nos habla que el castigo, la destrucción, el juicio viene, Señor, contra aquellos que no aceptan, no te reconocen como Dios y no aceptan tu perdón a través de nuestro Salvador Jesucristo. Pero si hoy usted me escucha por primera vez ahí donde estás, le invito que abra las puertas de su corazón. Usted necesita ser salvo y usted desea y quiere ser salvo. Le invito que haga esta oración con nosotros y que nosotros los que estamos a través de esta transmisión podamos unirnos por aquellas personas que hoy se arrepienten de todos sus pecados y aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Le invito que haga esta oración con nosotros, ahí donde tú estás. No importa cómo estás, no importa lo que has hecho, no importa los pecados y las cantidades de pecados que haya cometido. Ahí el Señor llegará a la puerta de tu corazón, ahí está. Ahí, en esa condición, como tú te encuentras, el Señor te salvará, te perdonará, te amará y te dará nueva vida. Haz esta oración con nosotros. Querido Dios y Padre nuestro, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Ahora, si tienes que reconocer que te has apartado de Él, reconócelo. Y dígale: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Quizás soy un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un engañador, un estafador. Esto he sido. Un orgulloso, arrogante, altivo. Un mentiroso. Que tengo odio en mi corazón. Hoy me acerco a ti para pedirte que me perdones. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Purifícame. Y lávame más y más de mi pecado. Y lávame más y más de la maldad. Porque hoy reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Padre, hoy oramos por tu iglesia. Por perdonar nuestros pecados te damos gracias. Hoy oramos por estas personas nuevas que se conectan y donde va a llegar esta palabra y este mensaje, porque es tu palabra, es tu verdad, es tu mensaje en el día de hoy. Señor, oramos y bendecimos a aquellas personas que están enfermas. Declaramos que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanos, hemos sido libres. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, obra y opera un milagro en el nombre de Jesús para testimonio y gloria tuya. Aquellos que se encuentran en cuidados intensivos, aquellos que se encuentran, Señor, sufriendo de diversas enfermedades, sánales en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que han tenido un fracaso en su vida matrimonial, Señor, perdónales, restáurales, levántales. Aquellos que han tenido un fracaso en su vida económica,
En el nombre de Cristo Jesús, perdónales y sálvales en el nombre de Cristo Jesús. Levántales, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, Espíritu Santo, por llegar a aquella persona. Y oramos y te pedimos por aquellos que tienen problemas familiares. Aquel padre, aquella madre que está sufriendo por un hijo, por una hija. Señor, aquel hogar donde está a punto de separarse, de divorciarse. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre, guárdalos, protéjalos. En el nombre de Jesús, bendiga estos hogares. Bendiga estas familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquellos que están sin trabajo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, cúbrelos. Guárdanos, protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En medio de esta pandemia, pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Aquellas personas que hoy se han conectado por primera vez, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Seguiremos orando por ustedes. Sin conocerles, les amamos y les bendecimos, pero Dios les ama y les bendice grandemente. Voy a invitar, amadas familias, que participemos de la Santa Cena del Señor. Preparémonos para tomar la Santa Cena del Señor. Así es de que aliste sus elementos y si puede tomar una foto, envíenosla. Por favor, es algo muy bonito que en familia podamos reunirnos a tomar la Santa Cena del Señor nuestro Dios. Así es de que vamos a prepararnos. Adoremos al Señor nuestro Dios. Señor, a tus pies estamos. Nos entregamos una vez más ante tu presencia. Dilo con nosotros. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Así es, Señor, no hay un lugar más alto que estar a tus pies adorándote, alabándote, bendiciéndote y exaltando. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que la última noche, cuando el Señor fue entregado, Él tomó la Santa Cena con sus discípulos, diciéndoles, esta es la última vez que comeré con vosotros el pan, que simboliza mi cuerpo, el cual es partido y molido por vuestras rebeliones y por vuestros pecados. Será la última vez que tomaré la copa. De ahí en adelante, el Señor
Padeció y llevó todos nuestros dolores y enfermedades en la cruz del Calvario. Y nos pidió que recordáramos la Santa Cena del Señor, que la conmemoráramos. ¿Y qué debemos recordar? Recordamos aquel que dio la vida por nosotros. Muchos hombres antes de Jesús, Dios los usó poderosamente. Pero Él es el Hijo de Dios, el que dio la vida por cada uno de nosotros. Los demás fueron simplemente profetas, hombres y mujeres de Dios, colaboradores. Pero hoy recordamos a Jesús, quien dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más debemos recordar? Una salvación tan grande. ¿Sabe? A través de la historia hay muchos hechos conmemorables, muchos hechos. Quizás cuando Jesús vivió, los israelitas conmemoraban la salida de Egipto. ¡Qué hecho tan conmemorable! Con poder, con señales, con prodigios, ellos conmemoraban ese hecho. Hoy conmemoran fiestas. Quizás en los tiempos de Jesús conmemoraban la edificación del templo. Quizás en los tiempos de Jesús conmemoraban muchos hechos más. La guerra de los Macabeos, tantas batallas, tantas situaciones, ¿sabe? Pero ningún hecho de conmemorar es más grande que la Santa Cena del Señor, porque ahí recordamos aquel hecho que supera todos los hechos de este mundo, y es la salvación de la humanidad. Ahí es donde nosotros recordamos y le damos gracias por esa salvación. Nuestros familiares, hijos, hijas, padres, madres que mueren en Cristo, disfrutan de la vida eterna porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y eso es un hecho que debemos conmemorar y darle gracias al Señor nuestro Dios. Ese es un gran hecho. Y que nosotros un día estaremos en la presencia del Señor gracias a esa salvación tan grande. Por eso la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Padre, oramos para que tú bendigas el pan que está en la mesa y en la mano de mis hermanos. Bendiga este pan que simboliza el cuerpo que fue entregado por cada uno de nuestros pecados. Señor, hoy recordamos esta salvación tan grande y tan poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos conmemorar la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Comamos de este pan. La palabra del Señor nos dice que acabada la cena, tomó el cáliz, levantó la copa, dio gracias también al Señor nuestro Dios y dijo: esta es mi copa, la copa del nuevo pacto, simboliza mi sangre, la sangre derramada por toda la humanidad. Padre, te damos muchas gracias. Porque hoy tú nos enseñas
de tu amor, que no aborreces al pecador, que lo amas, que nosotros no debemos tener odio por nadie. Límpianos con tu sangre preciosa, ayúdanos a perdonar y amar hasta nuestros enemigos. Señor, líbranos de toda falsedad, perdona nuestros pecados y límpianos con tu sangre preciosa. Perdónanos del orgullo y límpianos del orgullo, Padre, de este pecado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque nos haces herederos de tu reino a través de tu muerte, de habernos alcanzado con tu amor y tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que has hecho en nuestro corazón y traernos a salvación, a vida eterna, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Podemos todos tomar de esta copa, simboliza la sangre que fue derramada por todos nuestros pecados. Bebamos de ella. Cada vez, hermanos, que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva por su iglesia. Les animo con estas palabras. Todos los días estemos y vivamos a los pies de Jesús. Atendamos su voz, sigamos en su camino y estemos preparados. Señor les bendiga, le fortalezca grandemente. Voy a dar la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor siempre esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sea Dios guardándoles, protegiéndoles y amándoles. Ahora les pido por favor que se queden en esta misma transmisión para unos anuncios bien importantes. Le agradezco que me preste atención. Sé que le van a ser de gran bendición para vuestra vida. Para los demás que no pueden seguir conectados por X o Y razón, les esperamos el día martes a las 7 de la noche. Pero si usted puede estar, por favor, quédese, que sé que le va a ser de gran bendición. Muy bien. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso y poderoso que nos has permitido vivir. Amén y amén. Solo quiero, hermano, darles el siguiente anuncio. Creo que es necesario para ustedes saber y conocer la decisión que hemos tomado. Después de haber orado al Señor pidiendo dirección y pidiendo guianza, y también consejo a los hermanos de la Junta de Administración y al equipo ministerial, con respecto a la reapertura de iglesias. El día 1 de septiembre, el alcalde habló a todo el municipio de Zipaquirá por Facebook diciendo que el 4 de octubre estarían abiertas todas las iglesias por autorización del gobierno nacional y ya tendríamos el permiso para congregarnos con los debidos protocolos. Comenzamos a orar al Señor nuestro Dios. Y Dios ha puesto en nuestro corazón, mis queridos hermanos,
familias y amigos que nos escuchan, que nosotros no abriremos la iglesia, no la vamos a abrir, hasta que el nivel de contagio y riesgo para las personas llegue hasta baja afectación y más baja afectación. Quiere decir baja y baja la afectación. ¿Por qué razones? Porque hace unas semanas atrás el gobierno no nos permitía reabrir las iglesias o los templos, los lugares, porque estaba en alta afectación o en media afectación. O sea, todos los municipios que estaban en alta y en media afectación no se podían abrir. La recomendación para abrir las iglesias era que los municipios no tuvieran COVID o tuviesen una baja afectación. Pero de un momento a otro, la semana pasada, dicen, hay una nueva determinación, una apertura, y pueden abrir las iglesias sin importar si el municipio está en alta o en media afectación. Creemos que no es una buena decisión hasta que la curva de afectación no llegue a baja, baja afectación. Esto quiere decir que cuando el municipio llegue a la primera semana o segunda semana de afectación, estaremos comenzando los protocolos para cuando esté baja y más baja la afectación, podamos abrir. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué nos indica y nos enseña y nos dice con esto? Que la apertura de la iglesia no depende de una fecha. No tenemos fecha para abrir. Esto puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o los meses que sean necesarios. La iglesia Wesleyana de Zipaquirá Vida Abundante para congregarnos se abrirá cuando el municipio esté en baja, baja afectación. No importa el tiempo que nos tomemos. Creemos que es la responsabilidad con nuestra vida, con su vida y con la vida de los demás. Por lo tanto, seguiremos, hermano, transmitiendo nuestros servicios a través de la plataforma de Facebook, como lo hemos venido haciendo y edificando la iglesia. Si usted requiere de una atención, lo podremos hacer sacando una cita y con todas las prevenciones que sean necesarias. Pero no abriremos este lugar para congregarnos hasta que el municipio no esté en baja y baja afectación. Con mucho amor y en plena libertad le quiero decir, si usted se siente afectado por esta decisión y usted a partir del 4 de octubre comienza a ver que otras congregaciones se abren y usted desea asistir, bien puede, lo puede hacer. Está en toda la libertad porque no somos dueños de su vida, no somos dueños de su alma. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Sepa y entienda que no nos vamos a poner bravos ni nos vamos a enojar. De hecho, le pido a la iglesia que no juzguemos ni critiquemos a los hermanos y a los pastores y las iglesias y congregaciones que se van a abrir, como también nosotros exigimos el respeto de no ser juzgados ni ser criticados por esta decisión. Ahora, también creo que hay algunas razones, esto ya es un instructivo, permítame decir esto para darles unas indicaciones que creo que le van a servir a guardar su vida, a cuidar nuestra vida. Hay unas razones por las cuales el gobierno
da la apertura, las cuales yo creo, ¿no? De todas estas congregaciones y de toda la apertura que usted está viendo. La primera razón se debe a situaciones jurídicas. Hay leyes que el gobierno debe respetar para no enfrentarse por tener el país cerrado. Ustedes vieron que ya algunos hombres mayores de edad pusieron tutelas, demandas, bueno, por tenerlo cerrado. Quiere decir que la apertura se debe a situaciones jurídicas. Número dos, a la productividad o a la economía del país. Y el gobierno tiene que abrir. Y la tercera razón por la cual yo creo que el país se abre es porque ya hay más camas COVID, de cuidados intensivos para esperar a los enfermos de COVID. Cuando empieza esta pandemia, el Ministerio de Salud no tiene todo el aparato, digamos, y todas las camas y todo esto, las UCI preparadas. Pero ya Colombia está preparado, algunos ya fueron contaminados, murieron, salieron de allí y ya hay camas esperando a aquellos que se van a enfermar o que posiblemente puedan llegarse a enfermar. Entonces ya el Ministerio de Salud está más organizado. Por eso hay una reapertura. Pueden atender la pandemia y pueden salir con su responsabilidad diciendo ningún colombiano quedó sin atención, pero la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros ni queremos que nuestra familia llegue allí. Por eso tomamos estas medidas. No solamente hay más camas COVID, de cuidados intensivos para atender el COVID, sino que también ya hay más hornos crematorios esperando a aquellos que mueran para entregarle su ceniza. Por eso creo también que se abre. Debemos ser sabios. Permítame darle este consejo y esta recomendación que le va a ayudar a cuidar su vida. Lo he llamado DHL, el DHL, para que usted lo haga como un acróstico. DHL tiene que ver con el día, con la hora y con el lugar. Por favor, no escoja para salir en lo que es posible en usted un día que haya alta aglomeración. Usted sabe que hay días que son de alta gente en la calle, como los fines de semana, los días primeros del mes y las quincenas del mes. Si usted va a hacer una diligencia, por favor, ore y piense y escoja el día. La hora tiene que ver mucho. Cuando usted vaya a hacer una diligencia, escoja también la hora. Hay horas pico, hay horas donde más las personas salen, porque han salido de su trabajo, porque van a madrugan a hacer las cosas. Pídale al Señor sabiduría y tengamos en cuenta la hora. Y tercero, el lugar, por eso DHL, DHL, lugar. Por favor, tratemos de ir a lugares donde no haya conglomeraciones. Ahora, si usted va a ir a un lugar donde necesita, porque hay conglomeración, a un supermercado, tenga en cuenta el día y tenga en cuenta la hora. Pero, por favor, no arriesguemos la vida por ahorrarnos 5 pesos, 10 pesos. No. Si usted ve un lugar que está vacío y puede comprar ahí, compre ahí. Puede ser que le cobren un poquitito más, pero también va a gastar menos porque se va a antojar de menos cosas. Pero vaya ahí. Si la plaza de mercado en Zipaquirá la abren todos los días, sería bueno. Pero si la abren solamente el martes, tenga mucho cuidado. Por ahorrarse 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Y así lo digo con todos los otros supermercados que hay en la ciudad. 1A, D1, Olímpica, Éxito,
todo, metro. Y si usted ve que hay conglomeración, por favor, preferible pase a un lugar donde esté más vacío y compre allí. Esas son las indicaciones que le quiero dar. Vamos a sacar un comunicado oficial y lo haremos llegar. Y por último, quiero informarles, hermano, que estamos realizando por mantenimiento unas obras, ¿no? En la iglesia. Estamos remodelando, haciendo mantenimiento de la fachada. Ahí lo pueden ustedes ver, ¿no? Porque el agua, al estar solo y después de 8 años sin pintar estas fachadas, hubo fisuras por el asentamiento y se está entrando y está dañando la parte interna. Y no podemos arreglar la parte interna si no arreglamos la parte externa, porque no hacemos absolutamente nada. Recuerde que el Señor no quiere de apariencias, no solamente la virtud externa, sino también la interna. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo con una empresa. Va a quedar muy bonita, pero no quiere decir que usted esté diciendo, ya van a abrir la iglesia. No, porque les acabo de anunciar lo que estamos haciendo. Estamos haciendo reparaciones, estamos haciendo restauración. Muchas gracias por esa bendición, por sus donativos. Dios les bendiga y les multiplique grandemente. Queremos despedirlos en esta mañana. Gracias por estar conectados con nosotros. Espero que después de esta decisión nos entiendan, nos sigan amando, nos perdonen y no nos juzguen ni nos critiquen, y respetamos a aquellos hermanos. De hecho, como superintendente distrital, tenemos a 22 iglesias, 21 iglesias más bajo nuestro, y ya les dimos la autorización para que algunos abran sus iglesias cuando crean, con todas estas medidas. Pero nosotros hemos tomado, con la ayuda del Señor, con el consejo de algunos hermanos y todo, esta decisión. Les amamos, les bendecimos, les queremos muchísimo. El Señor les continúe bendiciendo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, pero también por tus indicaciones. Padre, danos sabiduría, prudencia y responsabilidad, Señor, para seguir obedeciendo. Señor, como tú nos lo indicas en tu palabra. Padre Santo, bendice la vida de cada familia. Bendice, Señor, la vida de cada hombre y cada mujer, Padre, que se ha conectado, que ha recibido hoy de tu bendita palabra. Señor, seguimos orando los unos por los otros, Señor, y ayúdanos para seguir obedeciéndote. Bendiciones para todos, un abrazo, les amamos y por favor cuídense mucho. Amén.